a manejar esos vehículos, más el acompañamiento de un efectivo de la policía de la provincia, que es armado, el chofer no va armado, y también me destacaron la presencia de la gendarmería, que es muy importante. La gendarmería está, por el solo hecho de estar patrullando, a veces caminando, otras veces en vehículos, eso ocasiona muy buena impresión y al delincuente lo disuade. A ver, Morán. Primero quiero decir que las estadísticas, según la Procuración, no son las que se está hablando. Ni son la disminución del delito que planteó Garré, no es lo que planteó la señora Presidenta de la Nación en el día de ayer, y no es lo que se plantea en esta mesa. Inclusive el ministro Alac, cuando era ministro de Seguridad, planteó un día en el Congreso que había disminuido el delito, dos días después tuvo que hacer públicas las cifras que no había hecho pública, y quedó demostrado que el delito a nivel nacional había crecido a un nivel del 7, el 8% en los últimos años a nivel nacional. Y en la provincia de Buenos Aires, según los datos de la Procuración, creció el 14%. Se proyectan 635.000 delitos, todavía no cerró, pero de acuerdo a los primeros meses, se proyecta en la provincia de Buenos Aires 635.000 delitos denunciados. Denunciados. Lo que, cuando todo el mundo sabe que se denuncia aproximadamente el 30% de los delitos, lo que significa que en una población de 15 millones de habitantes, en la provincia tenemos 2 millones de delitos aproximadamente. Bueno, y ya la gente se pregunta. Yo no quiero, sí, si me permite, sí, yo no quiero tampoco provocar un debate sobre las estadísticas de los delitos, porque en eso comparto con el doctor Sidonia que al que le ocurrió o al que no le ocurrió tiene una percepción más allá de las estadísticas. Lo que quiero decir, sí, que hay algunas características en esos delitos. Hay niveles de violencia mayor en los delitos. Hay, lamentablemente, ha bajado el nivel de las personas que están internas en la cárcel. Y el problema principal es la droga. El problema principal en los delitos de la provincia de Buenos Aires es la droga. Y este gobierno, para ser bueno, digamos, no ha tenido como mínimo una política contra el narcotráfico. Nosotros hemos dicho cosas más fuertes, tenemos una querella inclusive a Aníbal Fernández por este tema. En realidad lo que hemos dicho es que en gran parte el que trafica es el poder, porque aparecen vinculaciones muy fuertes. Yo no quiero extenderme sobre esto, si es necesario lo hago. Pero la verdad es que ha habido un avance en el narcotráfico absolutamente objetivo. Hay más droga, esto ocurre fundamentalmente en el conurbano bonaerense, ha llegado también al interior, y esto es causante de más delitos y delitos más violentos. También se observa que incautan cantidad de droga, que hay procedimientos, que hay armas. Cantidades mínimas, sí, con mucho marketing, en cantidades mínimas con mucho marketing, y en el conurbano bonaerense, en general, cuando uno recorre el conurbano, los vecinos le dicen dónde se vende la droga, dónde está el desarmadero. Me refiero fundamentalmente al conurbano, que es lo que yo como candidato a gobernador recorro, camino. Y frente a eso, entonces, no quiero quedarme solo en el diagnóstico o en la crítica. La verdad es que nosotros estamos proponiendo una reforma sustancial en varios aspectos. Policía judicial en el tema de lo que es el aspecto de justicia. Estamos proponiendo una fuerza especial para el verano, porque el operativo Sol está demostrado que deja zonas liberadas, por lo tanto tiene que haber una fuerza especial durante el verano. Estamos planteando un combate frontal y muy fuerte contra el narcotráfico. Estamos planteando una auditoría externa para que controle a la fuerza policial en disciplina, en tarea y en patrimonio. O sea, una serie de medidas interesantes. ¿Querías decir algo sobre este tema? Yo creo que igualmente no se arregla. La presidenta dijo algo en la apertura de sesiones que a mí me sorprendió, porque no es lo que acostumbra hacer el gobierno. Dijo, no hay que ideologizar el tema de la seguridad. Me parece que eso es muy correcto. Fue correcto, y deberíamos tener no una posición de la coalición cívica, una posición del PRO. Es una política de Estado. Es una política de Estado, para ponernos de acuerdo. Creo que también, al decir eso, yo esperaba, o creo que muchos esperábamos, que plantee una posibilidad de discutir el tema de la seguridad. Y me pareció como que quedó corto. Lo único que dijo fue, bueno, hay policías que hoy están haciendo los DNI que no lo van a hacer más y van a salir a la calle. Bueno, me parece que la policía tiene que estar mejor equipada, no tiene chalecos antibalas, no tiene pistolas, no tiene práctica de tiro. La gendarmería, que dice el diputado Sidonia, que me parece bárbaro, yo la veo también, vivo en San Isidro, veo que circula, uno le da seguridad. La gendarmería la quiero en la frontera, la quiero controlando el ingreso del narcotráfico. Hay aviones que se caen con droga. O sea, que hay pistas clandestinas de aterrizaje y hay aviones que salen a otros países
como es el caso de los Juliá. Ahora, siendo... hay producción. Ver, Gabriela quería decir algo y después. No, digo, me parece que a veces es muy sencillo hacer descripciones que son imposibles de comprobar. Hay aviones que se caen, la droga. ¿Cómo es? No, si querés, enumeramos. Bueno, esto está. Si enumeres, viste aterrizar con los concejales del Frente por la Victoria. Hace años, aparte, primero es una cosa, sino un concejal de un pueblito. Hablemos de los casos de Chaco. Si querés, hablamos de los casos de los últimos 20 años. Yo digo, era periodista en los 90 cuando había estallado la seguridad. Estamos ideologizando el debate. Primero estoy hablando, con lo cual no hay debate si no me dejan hablar, ¿ok? Bueno, entonces, está bien. Bueno, antes de ideologizarlo, te doy una pauta para no hacerlo. Lo que yo te estoy diciendo es... No, al contrario, no lo estoy diciendo. ¿Qué digo? El mismo relato que ustedes están haciendo se hace en este país de los que no están en el gobierno en los últimos 15 años. Yo era periodista en los 90 y nunca había habido tanta inseguridad y el narcotráfico había entrado y se caían los aviones y había pistas clandestinas. Y era culpa de los otros. De uno solo. La frase, porque lo que estoy diciendo es que el mismo relato que ustedes están haciendo es el relato que hacen los que no están en el gobierno en este país en los últimos 15 años. Digo, después hay que hablar de cuestiones concretas, digamos. No comparto. Si querés, hablemos de cosas concretas. ¿Por qué trafica el poder en la Argentina? ¿Quién es el poder? ¿Por qué hay vinculación? ¿Quién es el que está traficando? No se puede decir cualquier cosa. ¿Me dan dos minutos? A ver. ¿Quién? En la Argentina doy un caso concreto, el caso de los Juliá. En la Argentina, en el Poder Judicial argentino, precisamente en el Departamento Judicial de la zona de San Isidro, se pidieron los allanamientos de los Juliá y de la empresa Federal Aviation por la clara vinculación al doble crimen del Unicenter, ustedes lo recordarán, y la verdad es que el poder político operó ahí no solo para que no existieran los allanamientos, se corrió al fiscal Diego Grau. ¿El político que operó? No, bueno, la verdad es que nosotros hemos denunciado a cuatro personas, entre ellos el jefe de gabinete, para que se investigue. La segunda cuestión. Ustedes saben que eso es cierto. Digo, bueno, no se puede decir cualquier cosa de cualquier persona. ¿Me dejás terminar, por favor? La efedrina y la pseudoefedrina en la Argentina se está importando en toda... los últimos 6 años, entre 4 y 7 veces más de lo que se necesita para el mercado legal de medicamentos. Por lo tanto, se está importando el 70 u 80% para drogas sintéticas, para éxtasis, para exportación, digamos, para distintas situaciones. La pregunta es, ¿eso es inocencia? ¿Por qué Aníbal Fernández no reglamenta la ley que tiene que reglamentar para seguir el circuito de a dónde va la efedrina? Ahora, hasta ahí yo puedo decir, bueno, es una negligencia. Ahora, cuando veo en paralelo que el 35% del financiamiento de la campaña del Frente por la Victoria del 2007 va directamente relacionado a un montón de droguerías que aparecen implicadas, como mínimo creo que tengo la obligación de que se investigue. Yo digo caso concreto. Digo, muchísima de toda esa información estaba en el informe sobre narcotráfico y narcolavado y qué sé yo, que hizo la señora Isa Carrió hace 5 años atrás, digamos, donde, o 6, no sé, cuando se presentó aquel informe en el Congreso. Digo, muchos de estos datos estaban en un informe que tenía que ver con el gobierno del menemismo y de la alianza. Con lo cual, la sensación que yo tengo es que hay muchas cosas que se dicen y que son de imposible comprobación y que en muchos casos son difamación de personas. Acá estamos hablando de un problema concreto que afecta la vida de la gente, que tiene que ver con la inseguridad. Digo, efectivamente, a mí lo que me preocupa son los jóvenes más ligados a la droga, en la ciudad de Buenos Aires, particularmente del Paco. El jefe de gobierno, entre las leyes que vetó leyes que tenían que ver con la prevención del Paco y con la salida laboral para los jóvenes que estaban en Paco. Entonces, yo tengo la sensación que este gobierno, del cual hay muchas cosas que no comparto, sobre todo con la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires, al crear el Ministerio de Seguridad, toma una decisión que tiene que ver con la democratización de la Policía Federal, porque las fuerzas policiales son parte del delito y son parte de la inseguridad, y hay que democratizar la federal y la policía bonaerense. Hay que sacar todos los negocios en los que ellos están implicados, pero es la primera vez que veo un gobierno que se metió efectivamente en serio al tema de democratización. Primero, rechazo absolutamente la imputación de que el poder y después la personificación que hace Morán en la figura del jefe de gabinete, que tenga nada que ver con el narcotráfico, ni la hiperproducción de efedrina, ni por actuación directa, ni por negligencia, ni por ninguna otra razón. Tanto desde las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Federal como la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la droga dependencia, actúan, por supuesto que no se da abasto.
acá y en cualquier país del mundo. Busquen el país que se les ocurra y verán ustedes, por más que Morán haga así con la cabeza, y verán ustedes que existe el delito vinculado con la droga. En los Estados Unidos, con el poderío que tienen, no pueden evitar que haya circule droga en la... en las calles. Rescato la política de seguridad de mi gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pone un enorme esfuerzo, que está detrás del tema permanentemente. Me consta, porque tengo relación directa con el ministro Casal, que es un hombre que trabaja, yo no sé la cantidad de horas por día, multiplicándose tanto en el tema de seguridad. ¿Qué decirle a la gente, doctor, entonces? Para que dice, mirá, porque debe ser desesperante, estamos haciendo mucho que la gente dice no estás haciendo nada. Bueno, no, yo no creo que la gente diga que no estamos haciendo nada. O poco. Yo creo que hay una fenomenal presión mediática que induce a la gente a pensar eso. Hay datos reales, hechos reales y concretos, pero si ocurre un acto delictivo y lo pasan por televisión 50 veces por día, en todos los canales, y van y le preguntan... Lo interrumpo medio segundo, sí, porque comparto mucho de lo que usted dijo recién. Hasta el tema de cuando la gente se preocupa decirle que es un fenómeno de Clarín y La Nación. No quiero decir eso. A mí me parece que el problema es decir nosotros la oposición que la culpa la tiene el gobierno. Y el gobierno decir que Macri es el que no quiere, no sé qué ley, vetó el pacto que tenía Gabriela Cerruti. Y a mí me parece que el tema es un tema de todos. Es un tema de ver cómo podemos tener una política de Estado, cómo podemos darle vida a ese Consejo de Seguridad Federal en donde todos participen con una política clara y firme. Porque tampoco podemos decir, vamos a tener una policía que sea la que mira una y cuida a los piqueteros, y sea la que no tiene armas, y sea la que pueda hacer lo que quiera cualquiera en la Argentina. Y hay un dato que más, nunca existe. Está Gustavo Marangoni, que nos está esperando. Bueno, una sola cosa, y es, porque no se ha dicho, en el tema de la seguridad, además del tema de mejorar la policía, cárceles, etcétera, etcétera, tenemos que enfatizar la cuestión relativa a seguir haciendo inclusión social. Pero esto es menos. Estamos todos de acuerdo. La asignación universal es parte de la lucha contra la trabajo, seguridad. Educación, pero la asignación universal y las 1700 escuelas son parte de la lucha contra la seguridad. No tenemos que ir. Gracias, pero es un tema para seguir, por supuesto. Muchas gracias. Ya volvemos. Muy bien.